Invitamos a todos los pueblos originarios, a todas las organizaciones medioambientales, a todos los que se sienten responsables, ¿no? De una u otra manera, de poder hacer algo, de ser parte del cambio activo, de la solución. Seamos parte de esta solución. Y esta solución tiene que ver con qué consumimos, con qué comemos, con cómo nos relacionamos incluso con nuestros pares, con nuestra familia, con nuestra esposa, con cómo criamos a nuestros hijos. Vengamos, aprendamos, comuniquémonos, compartamos en este día para la Madre Tierra, por los derechos de la Madre Tierra, porque la mamita Tierra tiene derechos y nosotros tenemos que defenderlos. Aprendamos cuáles son sus derechos, como tú, como los míos, y defendámoslos juntos, juntos por la Madre Tierra. Estamos junto a Arica Doc, junto a otras organizaciones generando este encuentro, así que por favor, no falten. Hasta luego, los esperamos, juntos por la Madre Tierra. Aribol. Vino un toxicólogo y dijo que las consecuencias no las iban a tener los padres de nosotros, ni nosotros, sino que los hijos de nosotros. Villagua era un vergel, donde se producía cualquier cantidad de fardo de pasto y choclo. Imagínate que no hay agua. Entonces acá prácticamente no tenéis nada. Sí, lo único que tenéis que acá hacer es consumir droga y tomar. Y así que en ese entonces hubo una contaminación en esos años. Ahí el valle ya sonó ya. Las tierras se contaminaron, el agua también de mala calidad. Generaciones nuevas no vienen. De las promesas de Cristo. Todas las obras grandes en las ciudades grandes es a costilla de los pueblos que están, no solamente Quillagua, todos los pueblos están viviendo lo mismo. La minería creció y Quillagua murió.